Desde chico siempre me interesó la cuestión del arte, la cuestión de poder esculpir, de poder manejar ciertas materias para darles forma. Es una combinación de medicina, arte y ciencia, donde con todo lo que esto reúne podemos modificar, como lo hacemos todos los días, modificar cuerpos, y al fin y al cabo terminé estudiando medicina y posteriormente para ser cirujano plástico, donde definitivamente moldeamos y esculpimos un cuerpo, ya sea para la cuestión reconstructiva como para la cuestión estética. Soy egresado del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, Dr. José Guerrero Santos. Al salir de la especialidad, me dieron la oportunidad de ser profesor de la especialidad, y en realidad es una gran oportunidad de poder enseñar lo que yo aprendí en el instituto y poder transmitir conocimiento que he ido adquiriendo a través del tiempo hacia las nuevas generaciones. En cuanto uno toma el bisturí, la cánula de liposucción o cualquier instrumental que usemos, en realidad es una sensación, híjole, difícilmente descriptible, porque literalmente estamos empezando a moldear de una manera como la otra, y la sensación de empezar a esculpir un cuerpo, la verdad de que es indescriptible. Bueno, yo creo que el cirujano plástico debe de ser seguro en lo que hace, debe de estar preparado, debe de tener un excelente trato para la paciente. La paciente siempre debe de llevar el mayor respeto y el mayor cuidado. Y yo creo que en la cirugía plástica todo depende de resultado y de trato al paciente. Bueno, el trato literalmente es un trato de amigos. Creo que se debe de llegar a un clic desde que entra el paciente al consultorio hasta que sale el paciente del consultorio. Siempre les digo a mis pacientes, hombres o mujeres, vamos a ser los mejores amigos desde que empezamos los dos, porque es un trayecto que vamos a estar y a caminar juntos desde el preoperatorio, desde que yo los veo o las veo en el consultorio, durante la cirugía y todo el tiempo de recuperación posterior a la cirugía. Siempre hay que estar muy al pendiente de cualquier cambio que la paciente o el paciente pueda tener. Yo en lo particular les llamo a mis pacientes para saber que todo va bien desde el primer día después de la cirugía, y eso es algo muy importante que probablemente no todos les guste hacer, pero definitivamente el paciente y el médico debe haber una excelente relación médico-paciente desde que nos conocemos hasta que el paciente se da de alta, porque al fin y al cabo eso es lo que nos va a recomendar a nosotros. Creo que uno de los puntos más importantes que hay que mencionar y resaltar es de que siempre todas las pacientes que estén interesadas en hacerse una cirugía estética tienen que ir con un cirujano plástico que esté certificado y que estén seguras y seguros que el cirujano plástico que las va a operar esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Aquí en la clínica hacemos todo lo que es cirugía facial, desde implante de cabello, de párpados, nariz, levantamiento o lifting facial, todo lo que es cuestión de cuello, y también todo lo que es contorno corporal, desde aumento de mama, reducción, levantamiento, liposucción, lipoláser, que es un método nuevo que usamos para poder hacer y reafirmar mucho mejor la piel, así como contorno glúteo y implante glúteo, implante de pantorrilla. De las cirugías más comunes que realizamos es rinoplastía, ya sea tanto en hombres como mujeres, aumento de mama. Quien ya terminó o ya no se va a embarazar, hacemos una cirugía muy común que es la lipoabdominoplastía, donde quitamos la grasa que sobra, contorneamos glúteo, quitamos la piel y la grasita del abdomen donde sobra, cerramos los músculos y literalmente la paciente queda inclusive mucho mejor que hasta antes de tener sus embarazos. Yo creo que la mayor satisfacción que uno como cirujano puede tener es cuando primeramente uno ve el resultado, pero más que cuando uno lo ve, es cuando la paciente literalmente le cambia la cara en cuanto a la manera de verse,
y de verte y de sentirse porque le puedes devolver una seguridad que muchas veces se pierde. Y con la cirugía plástica le regresamos la seguridad a la paciente de una manera fenomenal.